Buenos días. Buenos días, doctor. Soy el doctor Ortega. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Sara. Me dejas que te llame de tú, ¿verdad? Porque sí. ¿Cuántos años tienes? 27. Bueno, ¿y qué te pasa, Sara? ¿Por qué has venido? Pues, a ver, no he notado así gran cosa, ¿vale? Pero es que el otro día fui con unas amigas a comer y me dijeron como que me notaban algo raro en el cuello y tal. Llegué a casa y pues eso, llegué preocupada porque si ellas me habían notado algo, me miré en el espejo y sí que al tocarme sí que noto como si tuviera como un bulto. No me duele ni nada, pero bueno, me llamó la atención y entonces pues claro, me preocupé. A ver, levanta la cabeza. Bueno, un poquito sí que se te ve. ¿Y tú normalmente has tenido algún problema antes? ¿Alguna vez has tenido problemas con tiroides? ¿Te han dicho que tenías bocio? ¿Has tenido...? No, la verdad es que yo, o sea, a mí nunca, no soy muy de ir al médico, pero no me he notado nada como para tampoco ir. Sí que es verdad que sí que una abuela mía sí que sufrió de... Bueno, me dijeron que tenía bocio, pero vamos, nada, mis padres nada. ¿Otros casos en la familia no ha habido? Mis padres nada y yo, vamos, hasta ahora nada. ¿Y tú has tenido dentro de... bueno, tú tienes poca edad, ¿no? Me imagino que no habrás estado cerca de ningún accidente nuclear ni de... No, la verdad es que no. ¿Ni has tenido ninguna enfermedad importante que te hayan tenido que hacer muchas radiografías? No. La verdad es que no me han hecho nunca, si es que no voy al médico casi. Muy bien. ¿Y has notado últimamente el nerviosismo, que estás más nerviosa, que duermes peor? No, sí que, bueno, también me pilla en una época un poco más estresante, ¿no? Trabajo mucho y entonces pues sí que es verdad que estoy como más cansada. Pero vamos, yo creo que es un poco relacionado con toda la actividad del trabajo y demás, que estoy durmiendo menos, pero vamos, un poco de preocupación. ¿Has notado que te cambia el apetito, que tengas más apetito o menos apetito de lo habitual? Diría que a lo mejor un poquito menos, pero también por lo mismo, o sea, un poco lo asociaba al trabajo y al estrés, más que a... Vamos, yo del nódulo es porque me lo dijeron mis amigas el otro día, no me había dado cuenta. ¿Estás tomando algún medicamento ahora? No, nada. Para el dolor de cabeza alguna vez, pero ya está. ¿Y tienes dentro de... has notado, si te pesas, has notado algún cambio en el peso tuyo? ¿O has notado que adelgaces, que te cambien las tallas de la ropa? No, la verdad, bueno, tampoco soy de pesarme mucho, ¿eh? Pero vamos, no... ¿No has notado cambios? No, grandes cambios, nada. ¿Y te has notado palpitaciones o que te saltara el corazón en el pecho? No, ya le digo, bueno, cuando me pongo un poco más nerviosa y eso sí, pero nada, se me pasa, no me ha llamado la atención nada. ¿No? ¿Y, por ejemplo, molestias en los ojos, que te picaran, notártelos más secos o algo? No, la verdad es que no. Si ya le digo, si es que es por el meloté, cuando me dijeron lo del bulto me lo exploré y entonces me llamó la atención, por lo demás... No. ¿Molestias al tragar tienes? ¿Te cuesta tragar? Yo creo que no. ¿Y al respirar alguna vez? No, la verdad es que no. ¿Y te has notado, por ejemplo, que tengas cambios en la voz o que se te canse la voz después de...? No, ¿no? Yo creo que todo eso... Ni te duele nada tampoco. Nada, no me duele. Si yo me lo tocaba y, a ver, me notaba el bulto, pero nada... El nódulo lo tienes en el lado izquierdo, entonces vamos a ver, vamos a hacerte, te voy a hacer una maniobra, es muy sencilla, abre los brazos en cruz. Levanta un poquito la cabeza, eso es, y ahora traga saliva. Muy bien. ¿Has notado algún cambio? ¿Has notado alguna diferencia? Vale, muy bien. Te voy a explorar el cuello. Vale. Vamos a ver. Te pones hacia atrás, te apoyas en el respaldo. Vamos a ver, deja la cabeza bastante libre. Baja un poquito la barbilla, eso es. Te exploro por aquí, por debajo, para ver si hay algún ganglio también. No tienes ganglios, muy bien. Ahora te miro por aquí, por debajo de la nuez, que es donde suele estar la glándula tiroides. Se ve, bueno, una glándula bastante normal. Aquí se palpa el nódulo. Uh-huh. ¿Puedes tragar saliva? Sí. Bueno. Muy bien, el nódulito este, el bultito, se mueve cuando tragas saliva, eso indica que es del tiroides. ¿Te duele cuando lo
¿Presiono? Noto que me palpas, pero no es un dolor así muy fuerte. Muy bien. Veo que es un nódulo redondeado, más o menos esférico, de consistencia gomosa, es elástico, no es duro. ¿Traga otra vez saliva? Bien, no está fijo, se mueve bien. Muy bien. Muy bien, Sara. Bueno, lo primero que quiero hacer es tranquilizarte. Tranquila, tienes ahí un bultito, es un nodulito en el tiroides. Es un nódulo de aspecto benigno, es bastante frecuente, sobre todo en mujeres que son mayores que tú, de más edad. Pero bueno, también se da en personas jóvenes. Lo que pasa es que ese nódulo, pues bueno, normalmente es benigno, pero también hay que descartar que pueda hacerse algo malo. Entonces tenemos que hacer una serie de pruebas. Vale. Te vamos a pedir análisis por los signos y los síntomas que nos has contado. En principio no parece que haya alteraciones de las hormonas, pero haremos unos análisis de hormonas para ver si ese nódulo, porque a veces esos nódulos se ponen a producir hormonas y te pueden provocar la aparición de un hipertiroidismo. Vale. No parece que sea ese tu caso. Vale. Entonces, pero en cualquier caso haremos los análisis para ver cómo estás de hormonas, para ver si hay algún signo inflamatorio también. Y luego te haremos una ecografía, que esa te la vamos a hacer ahora mismo, aquí en el despacho de al lado tenemos el ecógrafo, para saber si te haremos una ecografía. Vale. En la ecografía veremos el tamaño del tiroides, la forma del tiroides, el tamaño del nódulo, veremos si solo hay uno o si hay más de uno. Vale. Veremos qué consistencia tiene, qué ecos nos da en la ecografía, veremos si tiene calcificaciones, veremos si tiene un contorno regular o irregular. En fin, todo eso son datos que nos van a servir para, digamos, enfocar el diagnóstico hacia algo más benigno, hacia algo que nos vale. Plantee alguna sospecha. Pero en eso tú no te asustes, que lo hacemos enseguida, no te va a hacer daño. ¿Algo que tenga que estar pendiente o algo? Bueno, nosotros te iremos, vale. Además de eso, y dependiendo de lo que veamos en la ecografía, pero es bastante probable que si solamente hay un nódulo, te tengamos que hacer también una punción. No te preocupes, una punción que no duele. Vale. Prácticamente después te vas a casa, no es una operación. Y luego con eso pues sacaremos lo que hayamos pinchado, lo veremos al microscopio, haremos una citología y entonces pues según ya los resultados de la citología, los resultados de la ecografía, pues entonces ya plantearemos el tratamiento. Vale. ¿Eh? Es posible, si vemos que los datos son, digamos, no digo malos, pero que puedan ser sospechosos, entonces es posible que tengamos que pasar a una cirugía. Entonces ya veríamos, es una cirugía que no es demasiado complicada, es una cirugía que si la hacen equipos expertos y nosotros tenemos mucha experiencia en esta cirugía, pues normalmente tiene pocas complicaciones y tú vas a ingresar un día, te operamos y al día siguiente te vas a casa. Vale. Y en principio, pues si solamente es de un lado, ni siquiera tendrás que tomar luego ningún medicamento. Vale. ¿Eh? O sea que, pero vamos, todo esto es hablar por hablar, ¿eh? Primero hay que hacer el diagnóstico bien, porque igual es un quiste, te lo vemos ahora en la ecografía, lo puncionamos, lo vaciamos y se acabó la historia. Vale. ¿Eh? ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, pues ahora enseguida pasas y luego le das los datos ahí al despacho de enfermería para que te tomen nota para los análisis y para vale. darte cita para la punción, ¿de acuerdo? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.